Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? En el día de hoy nos encontramos nuevamente para hacer un plato delicioso, exquisito, y cuando ustedes lo hagan en su casa, ricura, ya tú sabes. Lo que vamos a hacer en el día de hoy son unas deliciosas marineras acompañadas de un suavecito puré de papas. Antes de continuar, los ingredientes necesarios. Para aprovechar, vamos a continuar con la preparación de nuestro plato y lo que vamos a hacer, en primer lugar, tengo unas papitas acá, las cuales vamos a picar para llevar a una olla con agua, fuego, para hacer nuestro puré. Ya tú sabes, paso a paso. Ya tenemos nuestras papitas picadas, vamos a llevarla a un fuego en una olla con agua, suavemente, una pequeña pizca de sal, porque nos estamos cuidando con la sal, por supuesto. Además, vamos a hacer e integrar y preparar la preparación para nuestras deliciosas marineras. Hay que tener una técnica especial para prepararlas. Mucha gente me contó que cuando intentaban hacer este tipo de recetas, se le escapaba la carne por un lado y la chipa por el otro. No, vamos a enseñarles cómo preparar que les salgan unas marineras deliciosas. Si ustedes quieren publicitar su negocio, aquí está saliendo el número para contactarse con la producción. Vamos a una pausa, ya regresamos.
estamos, mis queridos amigos. Lo que vamos a proceder a hacer ahora, vamos a picar unas deliciosas cebollitas para condimentar la masa para las marineras. Ricura. Ya hemos picado las cebollitas. Lo que vamos a proceder a hacer en esta ocasión, vamos a salar nuestra carne, la cual va a conformar esta ricura del plato del día de hoy. Sigan los pasos. Regresamos y lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a iniciar la preparación de la masa para nuestras deliciosas marineras del día de hoy. Este plato es ricura. Tengo un recipiente acá al cual le voy a colocar 4 huevos. Ya tú sabes. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a batir un poco los huevitos. Vamos a integrarle una pizquita de sal, muy suave, por supuesto. Bueno, estamos cuidando con la sal. Esto a gusto de ustedes. Pueden agregarle un poquitito de orégano. Vamos a agregarle las cebollitas también que estuvimos picando. Las cebollitas van después. Primero el huevo, le integramos la harina una vez que tengamos la masa a la cebollita. Hay un secreto ahí, pero se lo estoy revelando en este momento, así que vamos a echarle un poquitito de orégano. Lo que vamos a proceder a hacer ahora, vamos a integrar la harina, 300 gramos aproximadamente, muy simple, poquitito. Estos ingredientes ustedes los tienen en su casa, por supuesto. Así que vamos a hacerlo, integrar suavemente la harina. Vamos a integrarle gradualmente la harina para ir batiendo y mezclando. La idea es que no se formen grumos ni nada grande, entonces vamos suavemente integrando. Si le metemos todo junto de una, se nos va a armar un mazacote. No es lo que queremos, por supuesto.
Ustedes estarán viendo en su casa y estarán diciendo, pero Mario, hoy ya se te formó el mazacote. No, tranquilos. A esto, un poco de agua tibia suavemente. Ya tú sabes. Como estarán viendo en imágenes, esto ya está tomando forma. Ya tú sabes, la cantidad de agua, tranqui. Ya tenemos bien integrada nuestra masa. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a trasladar rápidamente a la cocina para iniciar la preparación de nuestras deliciosas marineras. Acompáñenme. Como pudieron apreciar en las imágenes, hemos realizado las marineras deliciosas. Lo que vamos a proceder a hacer en este paso, a conformar la preparación de nuestro puré de papas que va a acompañar esta ricura. Ya tú sabes, paso a paso. Vamos a echarle un poquitito de leche para ir suavizando estas papitas. Tranquilos. Ya tenemos conformado nuestro puré aquí. Lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de una pausa que ya regresamos.
esta forma tenemos finalizado la realización del plato del día de hoy. Recordemos, en el día de hoy hicimos unas deliciosas marineras acompañadas de un riquísimo suave puré de papas. Al puré picamos unas papitas, una olla con fuego, con agua suave, un poquitito de sal, un poquitito de leche, luego las pisamos y tenemos el puré listo. La carne la teníamos ahí, la salamos, preparamos una masa con 300 gramos de harina, le echamos un huevo, orégano, cebollita, integramos y hicimos la masa. Tenemos nuestras marineras listas acá, así que vamos a disfrutarlas. Ustedes pueden escribirnos en las redes sociales, por ahí si quieren enseñarnos a hacer una receta. En YouTube nos pueden, si ven en el canal de YouTube de MG Movie Studio, el rey de la parrilla, las recetas están ahí. Vamos a saborear. Como habrán visto en imágenes, nos salieron deliciosas estas marineras. Es una de las recetas que yo se las recomiendo y ustedes hagan en su casa para compartir con toda la familia, por supuesto. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, compartir los videos. Nos vemos para una próxima receta. Chau, chau.